¿Tío? Vale. Vamos a ver un vídeo. Y por favor, si hay alguna duda, va a resultar muy raro lo que voy a decir. ¿Pero sobre qué es el vídeo? Sobre los precios del petróleo, la evolución del precio del barril Brent y sobre la evolución del precio de la gasolina en España. Gasolina, gasóleo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una sincronía entre la subida de precios del petróleo y la subida de los precios de la gasolina, ¿no? Pero esto es lo que se llama efecto cohete, o sea, inmediatamente que hay una subida de los precios de la gasolina, los que refinen en España solo hay tres mayoristas que pueden refinar, los demás no pueden refinar, ¿vale? Entonces solo hay tres mayoristas que pueden refinar, y es lo que se llama un oligopolio, estamos en tercero de la ESO, y en los que habéis economía en cuarto, primero y segundo bachillero, que vais a estudiar economía o todo eso, oligopolio es cuando pocas empresas se dediquen a dar un bien o servicio que básicamente va a ser algo muy necesario, ¿no? Por ejemplo, la gasolina para los coches. Imaginaos que en un instituto pues hay tres profes de matemáticas solo y dicen: para probar matemáticas ponemos un precio que se pudiese cobrar. Entonces, como solo hay tres, pues ¿qué hacen? Ponen un precio alto los tres. Si hubiese más, hubiese competencia, pues podrían bajarse los precios, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que cuando el petróleo, el barril Brent y el crudo sube, los fabricantes o los productores o los, en este caso, refinadores, suben el precio con lo que se llama efecto cohete. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el día antes de este 9 de marzo, que fue tan alto, como veis, sube muy, muy, muy rápido el precio, aunque ellos habían pagado un precio más bajo días antes. ¿Por qué? Porque por el coste marginal, lo que se llama el coste marginal, dicen: yo, por ejemplo, compré a 120, pero como hoy está a 125, pues voy a subir el precio. Todos subimos el precio. ¿Por qué? Porque hay colusión o hay acuerdos de precios, con lo que, como todo el mundo depende del servicio que nosotros damos, pues marcamos el precio que nos dé la gana. Al día siguiente cae el precio, ya veis, bestialmente, ¿no? Desde 125 a 105, o sea, 20 euros. ¿Qué ocurre? Que el precio se mantiene, y es lo que se llama el efecto pluma. O sea, los precios suben muy rápido, pero caen como una pluma. ¿Por qué? Porque como ellos compraron a este precio, dicen: yo no voy a perder dinero, entonces voy a mantener ese precio, aunque el precio de hoy sea 20 euros más barato. ¿Por qué? Porque repetimos, como solo harán tres capaces de refinar y distribuir el petróleo convertido en gasolina, pues marcamos el precio que nos dé la gana. Y mientras exista esta situación, mientras existan oligopolios, pues seguiremos pagando los precios de la energía tan altos. Alguien, cuando empecé a hablar del tema del petróleo, me dijo: bueno, y la energía, la electricidad, claro, pues básicamente lo mismo, porque se fija por oligopolios. Hay muy pocas empresas en España que abastezcan de electricidad, y además se fija el precio por según aquel que más caro le cuesta fabricar la electricidad, algo que desde el punto de vista de la economía competitiva sería irreal, ¿no? Vosotros sabéis que si hay una serie de bares y os ponen la Coca-Cola a 2 euros, pero luego hay otro que te la pongo a 7 euros, pues lógicamente el que te la ponga a 7 euros no se va a comer un rosco. ¿Pero qué pasa? Que como hay un oligopolio, todos los bares de la zona ponen el precio a 7 euros. Con lo que todos marquen el mismo precio y nadie va a perder, porque todos necesitamos ese producto, ese servicio para vivir, ¿no? Entonces, el tema del petróleo, el tema de la energía y el tema de ciertos productos o de bienes y servicios en los que los mercados son oligopolistas, y hay también lo que se llama colusión de precios, son los vivos ejemplos en los cuales el consumidor va a perder siempre lo que se llama, pues, derechos, lo que se llama ganancia de mercado, ¿no? Va a tener una pérdida porque los precios se marquen en función de los oligopolistas
que son los que satisfacen ese precio. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues este vídeo explica claramente lo que ocurre con los precios de la luz, con los precios del gas, de la gasolina, del gasoil, o de todos los mercados cautivos, que son aquellos en los que no hay competencia perfecta. ¿Vale? Bueno.